Hola amigos, durante estos días el Sol abandona el signo de Aries para comenzar su trayecto por Tauro a partir del día 21. Además nos encontraremos con una fuerte cuadratura Sol-Luna. Ello nos lleva a que nos sintamos sin fuerzas y encerrarnos un poquito en nuestro interior. Será un tiempo donde deberemos hacer acopio de fuerza de voluntad para avanzar y que ello no mengue nuestras expectativas. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, el sol abandona en estos días vuestro signo. Deberéis aprovechar estos últimos momentos para llevar a cabo todos aquellos proyectos que tenéis en mente. Será el tiempo en que debéis luchar por aquello que tanto deseáis. Por otro lado, una fuerte conjunción planetaria en vuestro signo, formada por Venus, Mercurio, Júpiter, Marte y Urano, os van a ayudar y a traer la suerte hacia vosotros. Como en este tránsito planetario tan importante se encuentra Júpiter, que os va a ayudar sobre todo a nivel laboral y afectando también a la economía, aumentando y haciendo llegar un dinero extra a vuestra vida. En general, será un buen momento sobre todo para los negocios o si deseamos hacer alguna compra importante. A nivel sentimental se puede decir que en vuestra vida entra en uno de sus mejores momentos. Hasta si algunos podréis iniciar una aventura sentimental que va a cumplir vuestras expectativas y vuestros deseos más íntimos. Vuestras ilusiones se van a ver cumplidas. En salud, cuidado con las alergias. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, el día 21 el astro rey comenzará a transitar por vuestro signo. Ello os convierte en el signo estrella por excelencia. Os aporta fuerza y hace que reídeis un brillo muy especial que hará que os mostréis cautivadores ante los demás. A nivel de trabajo van a aparecer nuevas oportunidades. Los buenos aspectos que recibiréis de Mercurio os abrirán ante un periodo muy importante en todos los ámbitos de vuestra vida. Por pues la suerte os va a acompañar. Además del sol, recibiréis aspectos benéficos de varios planetas como Venus y Júpiter que os van a ayudar a nivel del amor y de las relaciones con el entorno. Por fin vais a conseguir todo aquello por lo que lleváis luchando largo tiempo. Para algunos puede tener que ver con un ascenso en el trabajo o un cambio muy favorable para otros con la llegada de un nuevo contrato, pero en general será muy positivo y además vais a notar como vuestra economía también mejora. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, entréis en unos días donde notaréis cómo vuestro carácter se vuelve impaciente y no os importará arriesgaros para conseguir vuestros objetivos. Además, quizás os incomode un poco, pues las circunstancias por las que veréis atravesar no serán las más adecuadas para poder avanzar. Aunque, por otro lado, los buenos aspectos que recibís de Marte y del Sol harán que os mostréis imparables y que os apetezca organizar vuestro trabajo y como vuestra mente estará cargada de ideas, ello os va a llevar a triunfar tanto a nivel laboral como las relaciones personales. Aunque es posible que durante estos días os costará conseguir todo aquello que deseáis. O quizás que en vuestro trabajo también puedan aparecer ciertos obstáculos que, aunque en un principio os parezcan difíciles de superar, al final los vais a conseguir. Debéis intentar no sobrecargaros con los problemas de los demás, pues esto os puede hacer caer en el abatimiento. A nivel sentimental será un momento muy importante para aquellos que os encontréis solos, pues van a aparecer alguien que os va a hacer vivir unas grandes emociones. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, estos días los fuertes aspectos crecientes del Sol y Mercurio os harán brillar en todas aquellas circunstancias que tengan relación con el trabajo. Será un tiempo donde saldréis muy reforzados y hasta lo vais a, nivel, a notar a nivel de vuestro carácter. Aunque deberéis actuar con mucha prudencia, pues podríais tener ciertos enfrentamientos a nivel personal. Si mantenéis la calma, el temporal se va a quedar en nada, arreglándose todo, pues muchas de estas situaciones vienen provocadas por una persona que está cerca de vosotros y siente mucha envidia de vuestro éxito. Además la fuerza que os envía Mercurio desde Tauro os va a ayudar a que se resuelvan ciertos conflictos por temas económicos que os traían de cabeza. Momento muy importante que os va a ayudar a conseguir todo aquello por lo que lleváis luchando. A nivel sentimental buscarás situaciones que te traigan felicidad, pero más que nada buscarás tranquilidad y armonía. En salud debes evitar ciertas circunstancias en tu vida que te provocaban ansiedad. Busca lugares tranquilos. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, durante estos días notaréis como los fuertes influjos que vais a recibir del sol desde aires va a hacer que se active la energía del fuego. Pues los dos pertenecéis a este elemento. Ellos va a llevar a vivir con una gran intensidad todos los momentos. Y os va a imprimir una gran fuerza a vuestro carácter. Os sentiréis con energía para llevar a cabo todas aquellas tareas que tenéis pendientes. Además vais a buscar la solución para aquellos temas que os estaban agobiando un poco. Aunque muchos de ellos se resolverán como por arte de magia, que os vai llevar a encontrar un equilibrio muy importante, afectando de forma muy favorable a vuestro mundo laboral. Además os pode venir muy bien este tránsito pois pues os vai ajudar ya que tendréis como unha forza interior moi grande que os vai a ayudar a, re a realizar este de forma vehemente, e os vai llevar a alcanzar vuestras metas e culminarlas con éxito. Si estáis iniciando un nuevo contrato, os vais a notar con fuerza y veréis cómo conseguís el reconocimiento por el trabajo bien hecho. En el amor, aquellos que no tengáis pareja, alguien va a entrar en vuestro corazón. Además, os vais a mostrar como unos grandes seductores. En salud, intentar disfrutar al máximo de paseos por la naturaleza. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el tránsito del Sol y Mercurio y Venus por vuestro signo harán que todo vuestro alrededor resulte más tranquilo y os vais a sentir llenos de un ánimo muy especial. Serán unos días donde desarrollaréis vuestro trabajo con mucha vehemencia. Además, va a ser un momento en que tomaréis decisiones importantes y se van a abrir circunstancias que os van a mantener quizás os estaban manteniendo en el pasado algo estancados, tanto en lo referente a vuestro trabajo como en vuestra vida particular. Eso sí, en el trabajo vais a recibir una propuesta muy importante que os va a ayudar y mejorar vuestra economía aumentando vuestro poder adquisitivo. Para aquellos que realicéis un trabajo cara al público, notaréis como vuestro poder sobre las personas se hace mayor. Y os va a venir muy bien, pues no solo van a reconocer vuestra valía, sino también veréis cómo crece la estima que tienen hacia vosotros. Si estáis inmersos en un negocio, compra de un bien material muy importante, esta os va a salir favorable. En el amor será un momento muy importante para aquellos que os encontréis solos en estos días. Alguien va a entrar en vuestra vida y se va a convertir en vuestra media naranja. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los buenos aspectos que tenéis de Mercurio desde Tauro, ahora que tengáis que tener cuidado con las compras en general, pues podréis sufrir algún tipo de engaños. Ser cuidadosos a la hora de firmar. Por outro lado, os buenos aspectos creceis de Venus os ayudan en todo lo que tenga que ver con las relaciones con el entorno. Además, ante vosotros se abre una oportunidad muy importante. Os puede llevar a vivir una historia de amor moi bonita, ou bien vaisis notar cambios moi positivos en la que ya tenéis, renovando vuestros sentimientos y convirténdoles en más profundos. Si estáis saliendo dunha ruptura dolorosa, la situación cambiará y en estos días va a entrar la paz. se van a abrir ante vosotros nuevas oportunidades para que entre la felicidad. En el trabajo las relaciones con los compañeros serán más abiertas. Si estáis planeando un viaje, aunque este sea relativamente corto, os va a venir muy bien para sentiros mejor con vosotros mismos. En salud, cuidado con los cambios de temperatura. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, entréis en una semana llena de acontecimientos muy favorables que van a afectar a vuestra vida en general. serán unos días donde os centraréis en el autoconocimiento y os va a resultar un arma muy, muy importante para destacar en aquellas situaciones que os estaban estresando un poco. Además, entráis en una etapa muy favorable, sobre todo si estáis intentando conseguir algo que es muy necesario para poder avanzar en los distintos ámbitos de vuestra vida. Ello os va a llevar a alcanzar el éxito. A nivel económico notaréis cómo se comienzan a resolver todos esos asuntos que te estaban causando preocupación. Los fuertes influjos que vais a recibir de Marte os van a beneficiar a nivel laboral, aunque como te he dicho, quizás sea una semana en la que tendrás que cerrar muchos asuntos que te estaban agobiando un poco, demasiadas tareas sin acabar, pero de esa forma te permitirán centrarte más en esos nuevos proyectos que te van a ayudar a triunfar en tu trabajo. Si estéis pendientes de una llamada por un nuevo contrato, esta va a llegar, aunque te vas a exigir un poquito de preparación. Puede tener que ver con algún examen para acceder a ello. En el amor disfrutarás al lado de tu pareja y amigos. Eso sí, intenta dominar un poquito tu carácter para evitar confrontaciones. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, se puede decir que durante estos días la fuerte energía que estás recibiendo de los distintos planetas va a ser muy afín a tu naturaleza. Te va a llevar a conseguir aquello que tanto deseas y que aunque en algunos momentos te parezca inalcanzable, sí sabrás cómo encontrar un camino para que esto llegue a ti. Aunque todavía sufrirás en estos días ciertos altibajos emocionales, se puede decir que poco a poco tu optimismo crecerá. Mercurio, desde Tauro, te ayudará a asumir la realidad con determinación. Pero lo más importante va a tener que ver con los asuntos de vuestro corazón. Aunque a veces los sentimientos vais a recibir sorpresas, pero estas serán de índole agradable, donde la situación se os puede complicar un poquito a nivel laboral. Pues Saturno, en tránsito por vuestra casa décima, os puede ocasionar preocupaciones y de alguna forma os se hará sentiros agobiados por el exceso de responsabilidades, aunque esta situación va a ir desapareciendo y hacia mediados de semana va a ser suavizada por los rayos benefactores de Júpiter. A partir de ese momento podréis tomar nuevas iniciativas y en salud, eso sí, cuidaros un poquito vuestra dieta, vuestro cuerpo os lo va a agradecer. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los buenos aspectos que recibís de Mercurio desde el signo de Tauro os abren a un gran abanico de oportunidades. Ademais, vais a tener la oportunidad de mostrar la fuerza que tenéis en vuestro interior y el gran empuje que poseéis para afrontar las dificultades. Contáis con una fuerte conjunción planetaria que os voy a dar a que estos días, resulten de los mejores del año, sobre todo por la presencia en ella del Sol, Venus y Júpiter, Ara que todo aquello que tenéis pendientes y era de difícil de resolución por fin llegue a buen término, sobre todo el que tenga que ver con temas relacionados con papeles de herencias o juicios, pero además la situación se va a volver más tranquila, es en el ámbito sentimental. Los viajes o desplazamientos que tengas que realizar en estos días se van a convertir en algo muy especial para ti. A nivel de las amistades, Quizás debáis atender a algún amigo que está pasando por unos difíciles momentos, tenderle la mano, vais a ver como sabéis sois capaces de solucionar alguno de los problemas que tiene. Acuario. 21 de enero al 19 de febrero, buen acuario. Entréis en una semana donde estaréis muy centrados en todo lo relacionado con la familia. La fuerza de la luna os va a ayudar a alejar todo lo que resulte negativo para vuestra vida y favorecerá que iniciéis nuevos proyectos que van a resultar muy importantes e interesantes para vosotros. Además, contáis con el tránsito del Sol y Mercurio por vuestra casa cuarta. Es una casa que se centra en todo lo que tiene que ver con las relaciones familiares, pero también nos hace rememorar nuestro pasado, el hogar familiar y nos trae recuerdos. En los otros ámbitos de vuestra vida, trabajo, economía, os pueden traer cambios en algunos casos, creando un poquito de inestabilidad en vuestra vida, pero en general vais a saber llegar a una solución acertada que va a resultar favorable. Para aquellos que estéis pensando en cambiar de trabajo o ciudad, estas noticias os llegarán a partir de ahora. En el amor, quizás os toca tomar una decisión muy importante. Tu pareja te necesita y tú a ella. en salud, pequeñas molestias lumbares, pero sin más preocupación. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los fuertes y únicos que recibís de Mercurio desde Tauro, os van a dar la estabilidad que tanto deseáis, sobre todo para que vuestra vida discurra con tranquilidad. Entráis en unos días donde recibiréis del trabajo y sobre todo de los esfuerzos que habéis realizado en el pasado. Deberéis también agradecer por todo lo que estáis o vais a recibir. la abundancia presente y futura. Además, los influjos benéficos de Júpiter os ayudarán a que estos días sean de los mejores que os toquen vivir en cualquiera de los ámbitos de vuestra vida. Para algunos de vosotros tendrá que ver con las relaciones. Los amigos se van a convertir en vuestro mejor apoyo. Por otro lado, el trabajo que realicéis va a recibir el reconocimiento de vuestros jefes. Si estáis esperando un nuevo contrato de trabajo o bien la firma es de un ascenso, lo vais a conseguir en estos días. Os vais a recuperar también a nivel económico. Vuestro carácter se va a cargar de alegría. Eso va a resultar contagioso y lo notarán los que os rodean. Si estáis recuperándose de una operación o de una enfermedad, veréis cómo esta va a resultar muy rápida. Si te encuentras algo nervioso, verás cómo entras en una etapa más tranquila para tu vida. Bueno, ahora me queda solamente felicitar a todos los Aries y Tauros que estéis de cumpleaños y suerte para todos en general.